Sí, efectivamente, a partir de, estamos hablando del 10 de diciembre, se empezaron a emitir ya estos formatos, que quiere decir que los trámites que se llevaron a cabo el día anterior y se empezaron a producir este 10 de diciembre, empezaron ya a producirse con este formato. Entonces, cuando los ciudadanos recojan, y ya están recogiendo algunos de ellos las credenciales, van a tener este nuevo formato, y a partir de aquí en adelante, pues por lo menos los próximos 5 años, que es el periodo que tenemos, digamos, de vigencia en el contrato actual.